Hola, mi nombre es Mauricio Alec y junto a Germán Tousa codirigimos la película Guerrero de Norte y Sur sobre Facundo Arteaga. Bueno, la película la escribimos en 2015 con Germán y empezamos una búsqueda de lo que para nosotros era el protagonista ideal. Escribimos un primer guión en base a un malambista genérico, por así llamarle. Entrevistamos a varios bailarines hasta que conocimos a Facundo y bueno, la verdad que él reunía todas las condiciones que buscábamos, no solo como malambista, sino también como ser humano y nos sorprendió gratamente. La rodamos durante 2017, recorriendo varias provincias, recorrimos La Pampa, Córdoba, Buenos Aires, y a lo largo del año pudimos saber cómo era la vida de Facundo, su casa, su intimidad, su trabajo en el campo, su entrenamiento como malambista y su recorrido hasta llegar al Festival Nacional de la Borde, el festival de malambo más importante del mundo. Se van a encontrar con una historia de malambo, de lo que es la Borde, lo que significa para el pueblo, pero también se van a encontrar con la historia de un ser humano, de una persona que lucha por sus sueños y que no se rinde hasta alcanzar lo que quiere. Eso es lo que representa a Facundo. Con 11 años recién cumplidos, mi viejo ya me llevaba a ensayar una o dos veces por semana con los mejores. Sin saberlo, me estaba preparando para el campeonato de malambo más importante que existe, el Festival Nacional de Malambo en la ciudad de La Borde. Allí los bailarines tienen un código inquebrantable. El que se consagra campeón no debería zapatear más competitivamente por el resto de su vida. Llegar a lo más alto se transforma al mismo tiempo en el final de tu carrera. Mi nombre es Facundo Arteaga, soy de La Pampa y estuve muy cerca de esa gloria. Voy a desplazarme para allá levemente, por eso quedo orientado. No lo cierro al perfil. ¿Estamos? Bien. Abro. Fíjense que se alarga el movimiento. Un, dos, un, dos. Y bajo, ahí es donde explota la figura, en ese final. Un, dos, tres. Tres. Tres, un, dos, tres. Vuelvo. Un, dos, tres, un. Un, dos, un, dos. Ahí vamos, otra vez. Abre. En todo caso, abierto. Flexión. A la altura de los gemelos para que se vea. Porque acá abajo no me dice mucho. Me queda todo medio por debajo. Deja dos, otra vez. Cintura para cerrar en el cierre de la figura. Uno, dos, ahí está. La empresa lleva tiempo en la partida de la 2040 minutos. ¿Cuántas tiempos corrientes en plataforma 33? Thank you.
que me parece que una de las carrozas ganó la Alicia. Ganó los chicos de sexto año. Ah, ¿sabías? Sí, mandaron al grupo. Están recontenta. Pero no sé cuál era el premio. El premio, la carroza de un dragón. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Vos no las viste? Ah, tengo una filmación yo después, que la subieron al grupo. O después te muestro. Mira, ¿no querés más? A ver, pará, que quiero ver la cara de dolor. A ver la cara de dolor. Listo, a cambiar. Y dice, mira, llamo a la ambulancia. Llamo a la ambulancia que va a venir. Mira, ya se le fue el dolor. Viste que contenta se pone el Ligüen cuando vamos al jardín con vos. Vos no te pones tan contento cuando vas al jardín. ¿Con quién vas a jugar hoy? ¿No va a ser algún amiguito nuevo? Vení, Ligüen. Hola, para vos y para mí. Hola, hola, para vos y para el jardín. Despacito, más ligero, me pongo de sombrero. Oye, señor. Hola, Bochi. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, después nos vemos. El nexo con el campo siempre fue muy fuerte. Yo me crié ahí y tuve una relación muy especial con mi abuelo. Y de hecho, en parte fue mi abuelo el que uno de los que más me incentivó a bailar. Y me empezó a gustar mucho el zapateo. No el malambo, el zapateo. Luego nos enteramos que había festivales que se competía con malambo y fue ensayar todos los días. No teníamos acompañamiento, así que ensayábamos a capela. Y así fuimos. Un poquito, hijo, ¿eh? ¿La gato? ¿O la paso por ahí? Pasala por ahí, así de cocina. La Borde es distinto a todos los festivales de la Argentina. Un profe comentó de la existencia del Festival Nacional del Malambo y nos animamos a ir pensando que era como
el primer festival que fuimos, hasta que vimos la magnitud del festival. Vimos malambos que no entendíamos cómo se hacían, vimos vestuarios, vimos esos aspirantes a campeón que estaban atrás del escenario haciendo sus calentamientos. Estábamos realmente lejos de poder siquiera aspirar a estar en una final. Y recién como juvenil especial entré a una final, quedé tercero y un poco fue de alguna manera difícil superar. Hijo, ¿qué? ¿Quería ir al club con papá? ¿No? ¿Y qué te iban a hacer? ¿Qué te iban a hacer? ¿Qué te iban a hacer? Sí. ¿Qué, mamá? ¿Haciendo? ¿Cuándo? ¿A qué? A la tarde. Eso es imposible. ¿Quieres agua? No. Quiero chorizo. Sí, toma. Chorizo cortadito rico. ¿No querés chorizo rico? ¿O lo querés en el pan? Bueno, listo, no te jodas más. ¿Qué dice? Benja, vos no querés puré de calabaza, ¿no? Benja, ¿querés puré de calabaza? ¿Querés? ¿No? Bueno. Bueno, no sé, ¿se me prepara una mamadera? Me lo ofrece. ¿Eh? Te ofrezco. ¿Querés una niña? No. ¿No querés niña? No. Después, cuando si nos ve comiendo choripán, come. ¿Para qué come? Sí. La boca. En la plenitud de un malambista, que son entre los 20 y los 25, 26, yo dejé de zapatear durante casi 6 años, sin ganas de volver. Y siempre teniendo alguna excusa para no volver. Despacito llevar al compañero o compañera, ¿sí? Si la van a llevar a la compañera, en ese enlace, van con ese espacio en el medio. Dos, un, dos, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Ahí va, muy bien, ahí está el paso. Bienvenido. Cambien. Dos, tres,
Enlace, 2, 3, 1, 2, atrás. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y avanzo. Sí. Cruzado doble y repique. Y volví. Volví a la borde. Me llevó 3 años hasta poder ganar el prelaborde en la Pampa. Y volví 3 veces más hasta llegar a ser subcampeón. Y después no se dio. Cuando salgo subcampeón, yo sabía que tenía que dejar todo para lograr el campeonato. Es como que vos estás asegurado que vas a ser campeón. Y no fue así. Yo sabía que tenía que meterme en la final. El único que quería, meterme en la final. Y como subcampeón, no hacerlo es muy extraño que suceda. Me pasó a mí. Casi nunca pasa, pero me pasó a mí. Cuando en algún momento dudé en seguir y me enteré que el prelaborde era en General Hacha, fue pensar que puedo zapatear de local y frente a mucha gente que me quiere y que me vio bailar de chiquito y que nunca me había visto competir. Continuamos nuestra transmisión aquí desde General Hacha y tenemos novedades, Gastón. Así es, nos llegó hace un ratito nomás la noticia que hace minutos se entregaron los resultados del selectivo de nuestra provincia para el Laborde 2016. Sí, recordemos que por primera vez en la historia del festival el selectivo se hace en nuestro... El vasquito Facundo Arteaga será quien representará nuestra provincia con esta danza tradicional tan hermosa que es el malambo. Recordemos que el vasco estuvo muy cerca de ser campeón. Cuando yo voy al campo es como... es mi lugar. Es algo muy fuerte en mi vida. Como lo es el malambo, lo es el campo y para mí yo no los puedo pensar como cosas separadas. Y uno que ama el Caldén, y mi abuelo que lo ama, mi papá. Se vuelve todo un contexto muy, muy especial. No tengo malambo sin el campo, y el campo de alguna manera me dan ganas de malambo.
y por ahí un poquito más arriba. Escribo así. Yo un poquito. Apenas llegamos a la borde, tenemos turno para ensayar. Este ensayo es muy importante, porque de alguna manera es como encontrarse de a poco con ese espacio que, en el cual uno se tiene que hacer tan grande, donde todo tiene que salir perfecto como cuando salía en casa. Cuatro malambos rápido. El primer ensayo nunca es bueno.
esa pendiente no es fácil de llevar en los momentos de equilibrio, en los momentos de las detenciones, en los finales. A veces son esas ganas de querer sacar todo en ese primer malambo. Y la realidad es que el malambo no sale. Tierra del Fuego y después va a La Pampa. Y sí, si va a las 7. ¿Cómo es? Primero va a Tierra del Fuego y después La Pampa, o sea, creo que irá al... ¿Segundo vamos? Yo creería que sí. Sí, nomás, si no puedo venir a dormir temprano. Sí. Entonces ahí está, creo, la diferencia más importante. Pero bueno, Dios la cual. ¿Cómo estamos? ¿No? Muy bien, muy bien. Ayer además muy bien, alquilamos un ensayo completo acá con los músicos. Sí, ayer. A las 6:30 vamos a arrancar todo de cámara. Sí, yo voy a ensayar más temprano para ir a temprano al Paseo de la Guana. Todo el efecto remero. Sí, no, pues vamos a estar ahí. Quiero ya hoy, vamos a ensayar bien, pero... Igual lo que te dejé hinchada. Mañana va a estar full. Vamos a hacer un plano, vamos a estar full. También. Mejor nos vemos a la tarde. Voy a alimentarlo a Julio. Hola, buen día. Qué bar. Marianito. Bien, bien. ¿Qué desgracia por un trajiste pan? No, no, acá no se come con pan. La reputísima madre. Acá al lado, ¿querés ir a comprar? Sí, ahora voy a comprar. Ah. Oh. Bueno, no importa. El loco. ¿Verdad? ¿Y compañero? ¿Cómo dice que le va? ¿Todo bien? El indio ese me cargaba muy caro, yo lo vi. Cuando él dormía, que yo me acuerdo que me levantaba temprano, se le había hinchado. ¿A qué hora viniste vos? 5:30. Ah, te perdí de vista. Sí. ¿Nos encontramos con Paco? ¿Nos encontramos o no? ¿Vos llegaste acá? Sí. No, allá en el predio, te dije yo, dame la llave. Yo tenía ganas de tomar una cerveza. Ya había tomado un traguito. Una y el traigo otra más. Ya somos dos. Y José me acompañó en una. La segunda me largó. Mira, se toma. Encima son lata. Encima son latita. No, no, pero está en el coso. En el predio. No, 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 afuera. Ah, mejor. Dio un litro. Hoy me levanté mal. No, tengo que tomar fernet. Esas delegaciones que van llegando de las provincias, de los países vecinos, de Uruguay, de Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, llegan con todas las expectativas. Y es un solo ruido de bombo y de guitarra y de malambo. Esa semana significa muchas veces todo.
argentinos seguimos convocando año a año para hermanarnos bajo el cielo labordense, libres en un abrazo que hace de este pueblo la Argentina toda. Aquí convergen montañas y ríos, llanos y valles, cordilleras y mares, frío y calor, años e historia. Bienvenidos una vez más. En este lugar donde se concentran los sueños. Que levante la mano el que no vino a la borde a soñar. El que no viene a la borde a soñar año a año, porque los sueños se hacen realidad. Tranquilo y con furia nomás para con ese fuego nomás para que venga bien. Así que. Che, bueno, te voy a ver esta semana. Sí, va a ser. Hola, Cris. Hola. Bien, muy bien. Así que estoy ya viendo y no tomo un mate. Gracias por la cuenta. No, gracias. Ahí no. Me olvido. Revolución, ¿verdad? Bueno, pero viste, es parte de la etapa, ¿no? De tener que crecer y hay que llegar a crecer. Que a vos te abra la mente, te da algunas bases para seguir estudiando y perfeccionando. Y esa es la idea. Es un tremendo poquito. Tengo los puros pisos que hago. Donde cada provincia argentina está representada por cada uno de los aspirantes a campeón nacional de balambo de la 49ª edición. Provincia de La Pampa, Facundo Arteaga. Buenos Aires, Matías Pedrosa. Cuando uno sale campeón, es el deseo cumplido. La gente
quiere saludarte, la gente quiere pedirte una foto. El cariño que te brindan es difícil de poner en palabras. Ser campeón de la Borde implica también ser parte de este código de honor que tienen entre los campeones. Con la coronación del campeón también está implícito el hecho de que uno no vuelve a competir. Nunca más. Buenas noches, La Borde. Buenas noches, país. En La Borde. Dentro del Malambo encontramos la categoría menor, la categoría infantil, juvenil, cuarteto de Malambo menor, cuarteto de Malambo mayor. Pero el único que aspira a ser campeón argentino de Malambo es el solista de Malambo mayor. Uno como aspirante tiene que llevar el malambo fuerte, que es el malambo que representa a la provincia, y después tiene que hacer una devolución del estilo. El sureño es cadencioso, juega con el cepillado, con la elegancia. El vestuario es rico en colores y lo característico es la bota de potro. Mientras que el norteño tiene un vestuario moderno, bombacha, tiene bota fuerte. Es lo vigoroso, es el juego rítmico. Bueno, vamos a ir. Vale. Avísanos cuando vaya ahí, así vamos nosotros. Este lleva un cuchillo. Viste que tenés que dar plata. Bueno, lo que damos. 2000 pesos. Moneda, con una moneda ya está. Moneda, moneda o billete. Moneda o billete. La Borde es distinto en la exigencia. El hecho de que sean 5 minutos cada rutina implica naturalmente una preparación física distinta a otros festivales. Tener un estado físico acorde, nutricionista alguno, o por lo menos dietas equilibradas, sacrificar mucho tiempo con la familia. Y es un sacrificio duro para llegar. Yo vine en el 91 con una delegación muy mal armada y casi no nos tuvieron en cuenta. Y
Después vine en el 94, no habías podido venir vos en esa. Pero... Ah, mucho antes nos fuimos, cuando yo te fui a buscar, cuando estaba trabajando, que nos fuimos al Valle Federal. Claro, nosotros hicimos la competencia en Buenos Aires, le ganamos a los mejores campeones de provincia de Buenos Aires. Y bueno, me ranqué mejor surero, vinimos con el mejor handicap surero de Tandil. Le habíamos ganado a los mejores campeones de provincia de Buenos Aires, todos los sureros que estaban ahí. Y bueno, ese fue el prólogo para volver a la borde distinto. Y siempre digo, agradezco haber perdido, porque gracias a haber perdido aprendí muchísimo. Cuando tenía 12 años, mi papá me llevó a conocer al Indio Rossi. Había venido a zapatear a Hacha. Era como una leyenda. El hecho que esté él de jurado, yo no lo veo como una ventaja. Por el contrario, creo que me va a exigir mucho más que a los demás aspirantes. ¿Edad, Julio? Todo, dice el negro Furriel. No, edad. Rubro bueno. Edad, pregunta Pamela. Tu edad, pero para acreditarte, así no tengo que pagar la entrada, Prato. 58. 58, y no los quería decir, mirá, se hace el coqueto el viejo. Muy bien, señora subdelegada, ¿algo más que pueda servirle? A su disposición. A usted, hasta luego. Chao. Tocaba con los Fernández, era dura esa guitarra y mamá. Mamá habla frío, pero cuando te ven mamá tocando no lo pueden creer. Hasta lo desafinado suena. Sería que lo prefiera Paulino, la ve mamá. El Paulino se reía. ¿Qué haces, Walter? ¿Cómo te va, loco? Viento, acá. Caminando en la plaza. Caminando el predio, digo. Ahí, no te estoy escuchando. Ah, listo. Ahí, perfecto. Dale, nosotros vamos a estar ahí al lado del escenario cambiándonos. ¿Listo? Nos vemos, amigo. Hasta luego. Por eso es como... No, pero digo, por ahí si hay algún mecánico que la tire. Pues yo hoy le miré el aceite, si te está bien, no. La prendí, está todo perfecto. No veo nada, no, pero bueno, me hace ruido y es la dirección. Te iba a decir, no hay agencia acá, ¿qué va a ver? ¿A qué? Acá en el Pedro. Por ahí en... Y acá, agencia, no sé, Villa María. Es más grande, o la Carlos, no sé. Hay que achicarlo más y listo. O si no, coserlo. Coserlo, vamos a coserlo. ¿Cómo andás, mi loco? Todo bien. ¿Bárbaro, vos? Bien, impecable. Bueno, che. ¿Cuándo zapateamos? Sábado. Ya llegó, te agarro cansado ese día. Esos días que uno ensaya tanto, aprovechando el escenario, los pies se deterioran, te lastimás,
se te meten las astillas de las tablas gastadas. Es difícil no seguir ensayando, porque vos sabés que donde parás, el otro también está ensayando y más que vos. Y como estoy marcando a veces, capaz que... Me parece que ahí se me fue un cachito, más resentido. Bueno. Ah, pero está bien, se siente igual. Y ahí te va a bajar. Cuando uno zapatea, ante todo tiene que ser uno mismo. Y yo cuando zapateo quiero que la gente vea a Facundo Arteaga. Quiero que vea que soy el representante de la tierra del Caldén. Que no encaja, no encaja el trémolo en el balambo, si no sabes cómo lo meto. Pero no encaja. Tengo un botón que se me salió. Que me voy a cambiar. ¿Sacarle uno de arriba? No. Ya no hay más botones, no tengo ni botones abajo siquiera. Y te sigo sacando botones. ¿Te di uno de mi camisa? No, debo tenerlo. Quizás. Tocate la milonga de hoy para ir. ¿Eh? Tocate la milonga de hoy, Julito. ¿Cuál? La de esta noche, para mí. Ah, sí, se va a
ahí. Buscando esa posibilidad de que quizás entre ellos cuatro, los últimos aspirantes del país, esté el nuevo campeón nacional del Malambo de la 49ª edición. Han esperado prácticamente todos estos días, se han concentrado de tal manera para dejar todo de sí sobre el corazón palpitante del país. Señoras, señores, amigos, país en la borde, Latinoamérica en la borde, en la 49ª edición, en la última posibilidad para los aspirantes, rubro Malambo Mayor. Representando a la provincia de Río Negro, Jonathan Rodríguez. Quizás porque desde ese primer festival que fuimos a Torkin, que mi papá tenía un camión viejo y le puso la lona, que subimos las camas, que los condicionamos como si fuera un motorhome, que mi familia me acompañó, mis hermanos, mi mamá, es que me decidieron de alguna manera darme ese empujón y bueno, y ahora los tengo presente en cada malambo que tiro. Gracias.
para el representante de la provincia de Río Negro, Jonathan Rodríguez, rubro Malambo Mayor. Aspirante a campeón nacional de la 49ª edición, representando a la provincia de La Pampa, Facundo Arteaga. Thank you.
también no faltará una oportunidad en que los hermanos cordobeses también visiten nuestro país. Él es el aspirante a campeón nacional. Perseverancia, hombría de bien y constancia, humildad al trabajo. El guerrero del norte al sur, de la provincia de La Pampa, Facundo Arteaga. ¡Gracias!
Mayor, Catamarca, Salta, Neuquén y Buenos Aires. Así que el rulo está ahí. Salta, Neuquén. Catamarca, Salta, Neuquén, Buenos Aires, cuatro hombres, cuatro finalistas, cuatro llegaron y uno de ellos será el nuevo campeón nacional de Malambo. El corazón palpitante del país pidió por ellos y aquí están para dar todo. Es la última oportunidad, es su último momento. Ya no hay más tiempo para nada, solo para bailar Malambo. Rubro Malambo Mayor. El Malambo tiene un nuevo campeón y es de Catamarca. Ni bien llegué, lo primero que me dijo Guillermina fue que yo tenía que decidir cuándo dejar de zapatear. Y que aprovechara mi momento, mi estado. Y eso hice. Toda la experiencia, todo el sacrificio, esa ansiedad, esas palpitaciones, generar el clima, enfrentarse a las luces, al público, todas las horas de ensayo, todo se resume en esos 5 minutos de Malambo. Yo quiero ser campeón de la Borde, aunque eso signifique no volver a competir nunca más.